Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Imagon Tech News, lo último en la tecnología y las comunicaciones. Hoy terminó con gran éxito el Mobile World Congress, Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Barcelona ha demostrado su potencial al atraer a 67.000 visitantes al Mobile World Congress, incrementando en un 11% la cifra respecto al año pasado y superando todos los récords existentes. A pesar de la fallida huelga del transporte público de Barcelona y de los altercados de ayer, el Congreso logró cerrar una nueva edición con 7.000 visitantes más de los inicialmente previstos. El impacto económico de esta edición ha sido de 300 millones de euros frente a los 275 esperados. Resulta relevante esta cifra al ser el primer congreso que se celebra después de que la ciudad haya sido la elegida para ser la capital mundial de la telefonía a partir del 2013 y hasta el 2018. Además, esta edición y el contrato futuro con la organización del evento peligró tras la amenaza de paro de transporte público de Barcelona que podría haber puesto en jaque la cita mundial de Barcelona. El Mobile World Congress, que hoy cerró sus puertas tras cuatro jornadas intensivas, se traslada el año que viene al recinto ferial de la Gran Vía, donde se espera superar ampliamente la cifra de visitantes y empresas expositoras de este año. Diego nos hace un resumen de lo presentado por Samsung, quien presentó con éxito su Galaxy Note 1. Efectivamente, honestamente no lo estamos haciendo muy bien en el mercado de las tabletas. Estas palabras fueron pronunciadas por Han Kil-jong, directivo de estrategia de producto de Samsung. Así, la compañía reconoce en una presentación oficial y por boca de uno de sus empleados que no están teniendo el éxito deseado al competir con el iPad o el Kindle Fire. Samsung es uno de los participantes que más expectativa levanta en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. En la pasada edición presentó su Galaxy Tab 10.1, así como otros productos de esa misma línea. Este año también ha mostrado al público una de las últimas creaciones como el Galaxy Note 10.1 que se maneja con un lápiz o un S Pen. Sin embargo, la presencia de la compañía ya ha dado algo más de sí, aparte de la presentación del producto. En una mesa redonda con periodistas, uno de los directivos de estrategia del producto de Samsung, Han Kil-jong, ha realizado unas declaraciones contundentes que implican un grado importante de autocrítica. Al afirmar que Samsung no lo está haciendo muy bien en el mercado de las tabletas, John ha alabado en cambio lo que según en sus palabras parece ser la nueva apuesta de Samsung, los productos Galaxy Note. Lo mejor para sobrevivir en el mercado es matar a tus propios productos, ha dicho el directivo. Samsung apuesta por tabletas con stylus. El Galaxy Tab 10.1, así como su versión predecesora, no ha logrado los resultados esperados en su competencia con el iPad. Samsung ha experimentado en el mercado de las tabletas primero con un dispositivo de 7 pulgadas, más pequeño que el de Apple, después con uno de 10 pulgadas. El siguiente paso fue lanzar el Galaxy Note de 5 pulgadas, a medio camino entre un smartphone y una tableta, que se podía usar como teléfono y disponía de un stylus o S Pen. En el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, la compañía se ha reafirmado en este proyecto, lanzando la nueva versión del dispositivo, en esta ocasión mucho más cercano a un tablet. Samsung ni siquiera lidera el mercado de las tabletas Android, después de que Kindle Fire demostrara su potencial vendiendo millones de unidades en unos solos meses. Por esta razón, la compañía ha decidido hacer algo diferente a todo lo que existe hoy en día, según Young. El resultado ha sido la Galaxy Note y el S Pen. Tanto es así que el directivo espera ver cómo las ventas del nuevo dispositivo superan las del Galaxy Tab 10.1. Hugo nos presenta el último informe de este Congreso Mundial de Telefonía Móvil, con el lanzamiento que hace Nokia del 808 Pure View con una cámara de 41 megapíxeles. Adelante, Hugo. Así es,
El Nokia 808 PureView es uno de los smartphones que Nokia ha presentado como parte de su nueva apuesta comercial. Llama la atención por una de sus características, la incorporación de una cámara de 41 megapíxeles. Se trata del terminal de su clase con un sensor de estas prestaciones, que también incluyen una óptica Carl Zeiss y una nueva tecnología de captura. Nokia ha decidido dedicar uno de sus productos a los amantes de la fotografía. Por sus características, el Nokia 808 PureView está enfocado a sacar el máximo rendimiento a cada instantánea realizada con el móvil. El primer smartphone con un sensor óptico tan avanzado y una tecnología complementaria que le permite tomar fotografías de alta calidad. A los 41 megapíxeles de la cámara se le suma la captura ampliada por píxel. Así puede hacer zoom sin perder calidad y se obtiene hasta 7 veces más información de cada píxel, ganando nitidez. Hasta aquí, Imagon Tech News, el noticiero de la ciencia y la tecnología. Hasta dentro de 8 días, con lo más nuevo en este campo en el mundo entero.